pasa la escuela Cruz de los Basilios ha sobrepasado los límites, ya que estamos hartos, estamos cansados de que nos mientan, de que nos estén embullando como si fuéramos bebé. Yo creo que ya está bueno 7 años en construcción. La escuela ya está en un 90%, por no decir un 95% de su construcción. Por lo tanto, estamos aquí exigiendo, no le estamos pidiendo nada al ministerio que no nos corresponda, estamos exigiendo nuestro derecho. Por lo tanto, aquí hoy, ustedes ven esta cantidad de padres y niños que hay aquí, estudiantes, hemos decidido entre todos que vamos a ocupar el centro. Le vamos a dar en la próxima semana hasta el 13, de no ser así, los padres han decidido entregar hoy un documento en donde le explican toda esta parte a la directora del distrito. Ya estamos hartos, ya estamos cansados, los niños están corriendo riesgo, tenemos muchos factores que nos están acompañando en la enramada de donde laboramos, los mosquitos, el agua, el sol, el frío y sobre todo el desastre que hay en donde estamos laborando. El club se nos está derrumbando encima, está todo agrietado, el baño en donde los estudiantes van también está agrietado. Nosotros estamos llamando a las autoridades para que nos resuelvan. De no ser así, ya tomaremos otro camino que nos encamine siempre a la lucha, porque si no luchamos, pues nada conseguimos.